Cállate, porque es que te metes en una relación donde no te importas. Mete la nariz mejor abajo de la tierra, armadillo. Cállate, que te calle y no grites tanto. No grites tanto y cállate. A mí nadie va a callar que tú no eres mi padre, ni eres mi madre, ni eres mi esposa, ni eres Erika, la esposa de Moisés, tu amigo. Un hermano colombiano de Colombia. ¡Viva! Le quiere hacer una broma a un hermano venezolano que está rentando, un cuarto ahí en el apartamento de él. Entonces, le vamos a hacer la broma al camarada que está ahorita en el cuarto del apartamento. Entonces, mi querido Moisés, identifícate, Moisés. Hola, papuchón. Te habla Moisés. Oye, Pauchón, entonces, ¿tu cuate qué edad tiene? Él tiene 27. 27 años, ok. Pásamelo. ¿Y es de Venezuela? Sí, sa. Sale, vale. Entonces le vas a decir, Pauchón, que tú le acabas de encontrar un número telefónico para hacer una broma de celos en el celular de tu esposa, que es un hombre, y que quieres que él averigüe quién es ese tipo que está tratando de enamorar a tu esposa, ¿ok? Ándale, ándale. Chido. Ok, pero tú vas ahí, está ahí en el cuarto, ¿tú le vas a dar el teléfono? Sí, yo voy, le toco, como que me averigüe, porque como ya los compañeros del trabajo me conocen y eso, para que él investigue. Ok, sale, vale. Dale, dale, tócale en la puerta. Ojalá que no esté haciendo nada. Y explícale, este es el guy, este es el guy que te digo. ¿Qué andas haciendo, mano? Mira, necesito un favor. ¿Qué pasó, Messi? Hay un man que está enviándole a Daniela. Necesito que me averigües quién es. Y bueno, sácale toda la información. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Soy yo, el compañero de Moisés. Oh, habla Gerson. Ok. ¿Tú eres el compañero de Daniela en el trabajo, por casualidad? ¿Y qué te importa? ¿Por qué? No, no me estás hablando así. Lo que pasa es que me enteré de unas cosas y yo quiero saber si tú eres el compañero, porque he escuchado una cosa y me interesa saber. ¿Y vos de qué te enteraste? Solamente respóndeme la pregunta que te estoy haciendo y después yo te digo otras cosas. ¿Y vos de qué te enteraste? Bueno, me estoy enterando de unas cosas con mi esposa Daniela. ¿Y? Con la esposa de mi amigo. ¿De quién es la esposa, Daniela? ¿Tuya o de él? Pasmado. La esposa de mi amigo, de mi compañero. Entonces él como le han dicho unas cosas, él me dice a mí porque él dice que no sabe cómo preguntar. Yo solamente te estoy haciendo una pregunta y después te sigo haciendo la pregunta. ¿Hay algún problema que me diga quién eres tú? Realmente, pues ella me gustó y estamos ahorita tratando de tratarnos. Pero es que tú no puedes conocer a una mujer casada. Mira, ¿y qué tiene? Este mundo no, es para darle rienda suelta al hombro. ¿Usted tiene esposa? ¿Qué te importa? ¿Por qué vas a preguntar a mí? Ah, ¿Vos qué tenés? Porque yo le puedo dar rienda suelta con su esposa, entonces. Pero entonces, ¿qué te importa a ti si yo tengo esposa? O sea, ¿qué te importa a ti? O sea, por eso, porque tú me estás diciendo que tú le das rienda suelta a cualquier esposa de cualquier amigo. Entonces yo le puedo dar rienda suelta a tu esposa. ¿Y qué quieres que hacer? Si una dama necesita que le dé vaho en su oreja, ¿por qué no lo hace yo? Bueno, entonces pásame el número de tu esposa y tú ayudas a mi amigo y yo te ayudo a ti. No necesita a mi esposa porque yo tengo para darle y tu amigo no tiene para darle a la esposa. Entonces, como ella necesita bueno, que yo le dé gasolina... ¡Cállate los cinco, que escúchame a mí, venezolano, no escúchame a mí! No te pongas bravo si estás haciendo cállate lo malo. ¡Cállate los cinco, que me estás hablando tú a mí y no te calles los cinco, yo te lo voy a romper los cinco! Pásame el número de tu esposa y le hacemos rienda a todo. Ese es el problema contigo, que tú eres un pasmado, fíjate.
Es que no saben lo que estás hablando. Ella necesita amor, ¿por qué no le voy a dar amor? Ella tiene problemas con tu amigo Dundo. Bueno, entonces como tú estás solucionando lo de otro, yo soluciono los tuyos. Cállate, porque lo que te metes en una relación donde no te importas. Mete la nariz mejor abajo de la tierra, armadillo. Cállate, que te calles, no grites tanto. No grites tanto y cállate. A mí nadie va a callar que tú no eres mi padre, ni eres mi madre, ni eres mi esposa, ni eres Erika, la esposa de Moisés, tu amigo. Bueno, entonces, ¿para qué dice que soluciona problemas si no quiere que le solucione los suyos? Erika me cae con sus labios, pero tú no, porque a mí no me gusta. Bueno, la carne de burro. Porque no me ha pasado el número de su esposa, si no ya me habla en el oído. Tranquilo, huevón. Cállese mejor. Mi nombre es Gerson. Tú sabes que los Gerson, nosotros no somos gente que nos dejamos de cualquier... ¿Qué decís? Decímelo aquí enfrente de mí. Decímelo enfrente de mí. Es lo que pasa. Te escondes detrás de un celular, pasmado. Bueno, hágale donde usted quiera. Gerson el cachón. Sí, mira, soy Gerson, vos. Y tú sabes muy bien que un Gerson, no se le falta respeto a Gerson. Mira. ¿Por qué? ¿En dónde dice eso? Mira, no te entiendo. Háblame español, pamado. Que dígame por dónde lo paso buscando y le gasto la comida, si cree que no tengo plata. Mira, yo soy cinta negra, vos. No te pones conmigo. Aquí, mira. Cinta negra y yo karateca, vos. ¿Eh? Bueno, yeah. Como usted quiera. ¿Qué es eso? ¿Qué hicieron? ¿Le agarraron una? ¡Ya! ¡Cállate los hijos ya! Yo quiero arreglar ese problema. ¡Tú no eres su esposo! ¡De ella que te metes, metiche! Pero Moisés es como hermano mío. Entonces yo quiero arreglar ese problema. Pues tú eres la hermana de Moisés, así como hablas. Yo sí, el hermano de Moisés. Eres la hermana, porque hablas como si fuera una mujer. Sí. Ven para que me agarre la p*** que me cuelga. Mira, fíjate nomás, qué mal hablado eres vos. La papá de lo bueno, que te cuelga, vos. Cállese, gafo. Dile a Erika que me calle con su labio, mi hermano. Pamado. Gracias por todo lo que me ha dado a Erika, me la tienes gordita. Que le hace falta un hombre, ¿verdad? No le hagas eso a mi esposa. ¿Qué pasa? ¿Está loca? Usted. ¡La amo! ¿Está loca, señora Gerson? ¡Parcero! ¡Yo la amo, parcero! ¡Bicho! ¡Pasmado! ¡Tundo! ¡Talegón! ¿Qué pasa? ¿Se puso a llorar, loca? ¡Eric! Dígame, señora. Yo soy Piolín, el de la radio. ¿Es una broma que te está haciendo tu amigo? ¡Te la comiste, Eric! Yo pensaba que ya estaba aquí bravo que iba haciendo las cosas. ¡Es una broma, chamo! ¡Moisés, te está haciendo la broma, chamo! ¡Moisés, tú también! ¡Ojo! Porque tú pones bravo. Un hermano venezolano, un colombiano que viene a triunfar a Estados Unidos, mi hermano. No, me viene con esa, me viene a salir con esa, yo durmiendo. Te estaba echando una dormidita. Sí. O jugando con el ganso. No, hablando papagayo. Te la comiste, Eri, te la comiste. ¿Qué pasó, Eric? ¿Qué pasó, mi hermano? ¡Pasmado, Gerson! El Gerson tan duro y salió llorando. ¡Arriba, Venezuela y Colombia! ¿Quieres que alguien más se la coma? ¿Qué dijiste? La broma. ¿Dónde te pasaste? Manda tu teléfono por mensaje directo a Facebook o Instagram. @ El Show de Piolín.